podamos algún día erradicar la violencia contra las mujeres es previniéndolo a través de una cultura de equidad y sobre todo una cultura de igualdad. Si hay desigualdad, hay discriminación. Si existe la discriminación, por supuesto que se continúa con la violencia. Muchísimas gracias. Y también les comento que el día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, vamos a realizar una jornada educativa con diversos institutos educativos, entre ellos el CONALEP, la Universidad de Oriente y el CESUR, donde vamos a dar la plática enfocada a la prevención de la violencia para los niños, niñas y adolescentes y sobre todo para las mujeres. Igualmente cada fin de semana, que se llama Unidad Vecinal y Convivencia Familiar, en el cual, bueno, estamos también visitando todas las colonias de Poza Rica y estamos generando un ambiente de cohesión social, sobre todo dirigido para trazar redes vecinales. Estas redes vecinales van enfocadas en que entre los vecinos se conozcan y de esa manera puedan entre ellos protegerse. De la misma manera, pues nos hemos enfocado a invitar a toda la ciudadanía y afiliarnos al Observatorio Ciudadano para que participen como observadores, pero como observadores de los derechos humanos. Y es necesario reiterar en este tenor que nosotros no solamente somos un órgano pasivo, como lo dijimos desde el primer día, sino que somos un órgano que estamos realizando propuestas para poder encauzar la cuestión social y por supuesto el tejido social. En este aspecto encontramos pues que las estadísticas de la delincuencia y sobre todo de la violencia contra las mujeres siguen ahí y son alarmantes. Y es por ello que me voy a salir un poco de la rueda de prensa que tenía preparada para ustedes para hablarles de un tema que está en boga el día de hoy. El día de ayer se hizo la declaración de la alerta de género, sobre la violencia que vivimos las mujeres en el Estado. Fueron 11 los municipios en los cuales se enfocó esta declaratoria, pero es necesario mencionar que no es algo de celebrar. El hecho de que la Secretaría de Gobernación haya declarado que existe alerta de género en nuestro estado y en los 11 municipios del estado y entre ellos 3 municipios de la zona norte, que es Poza Rica, Tuxpan y Martínez de la Torre, es sobre todo una llamada de atención. Una llamada de atención para las autoridades. ¿Por qué? Porque se está reconociendo que existen ciertas fallas en esos organismos gubernamentales y también en ciertas instituciones que son encargadas de velar y de procurar la justicia con las mujeres, de administrar la justicia con las mujeres y de impartir la justicia para las mujeres.